inició el programa Paisano. En todo el país atenderá a más de 450 mil migrantes. Cientos de estudiantes deportistas llegaron a Morelia para participar en la Universiada Regional. El presidente nacional de Coparmex habló sobre la infiltración del narco en la vida política del país. Según la Secretaría de Economía, las pymes no se han visto afectadas por la crisis económica. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV que transmitimos para todas y todos ustedes a través del sitio virtual de www.mimorelia.com. Aquí iniciamos. Aunque las autoridades educativas insisten en negarlo, los paros del magisterio continúan dejando sin clases a miles de alumnos. Según líderes democráticos, las movilizaciones de este lunes dejaron sin clases a 1 millón de estudiantes de 12.000 escuelas. ¡En Michoacán! ¡Los charros no pasarán! Asimismo, Artemio Ortiz aseguró que no dejarán de manifestarse hasta que no se cumplan sus demandas. Que le paguen a todos los que tiene casi 5.000 compañeros que el gobierno del estado tiene de rehenes. Sin pagarles. La ciudadanía rechazó este tipo de movilizaciones que provocaron un fuerte tránsito vehicular. En Jalisco, en Querétaro, en otras ciudades no se ve esto, nada más aquí en Michoacán. Ya estamos acostumbrados a todo esto. Para este día tienen programado continuar con el plantón en Casa de Gobierno. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. En la carretera Lázaro Cárdenas, Caleta de Campos, un autobús se volcó a un precipicio con más de 40 metros de profundidad. Milagrosamente, solo se registraron 3 personas lesionadas. Al lugar del accidente acudieron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, quienes iniciaron las maniobras de rescate. Tras un arduo trabajo, lograron rescatar mediante técnicas de rapel a los 3 pasajeros que viajaban en este camión. En Michoacán dio inicio el programa Paisano para atender a los miles de migrantes que regresan a su tierra en esta temporada de Semana Santa. Juan Rivera es uno de miles de michoacanos que dejaron su tierra para buscar una oportunidad en Estados Unidos. Como lo hace cada víspera de Semana Santa, regresó a Michoacán para reunirse con su familia, pero se topó con lo de siempre y fue víctima de extorsión. Piden mordida siempre, ahí en Reynosa. Por lo regular. Además, tienen que enfrentarse a la discriminación y al rechazo de las autoridades. Aparte de las autoridades de retén, muy feo, te dan como criminal, pero no deben de ser así. Pero... Conoce el programa Bienvenido Paisano, pero nunca ha recibido apoyo. En Michoacán arrancó este programa impulsado por el Instituto Nacional de Migración, quien espera atender a por lo menos 450 mil migrantes en todo el país. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. Como ayer se lo adelantamos, inició la Universiada Regional con la participación de cientos de estudiantes de 4 estados de la República. En Morelia, Michoacán, más de 1.700 estudiantes de 4 estados de la República participan en la etapa regional de la Universiada Nacional 2009. Más es muy bien lo que hacen la organización de las universidades. En una reñida competencia, los estados de Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco buscan consolidarse profesionalmente en el deporte y pasar a la Universiada Nacional. Son jóvenes que ya tienen una formación deportiva que viene a consolidarse en estos juegos con su formación profesional. Voleibol, tiro con arco, levantamiento de pesas, tenis, judo, taekwondo, béisbol, fútbol, gimnasia aeróbica, baloncesto y básquetbol son algunos de los deportes de esta competencia. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. Según la Secretaría de Economía, la crisis no ha afectado a las pymes y esto se ve reflejado en que pagan puntualmente sus créditos.
La coordinadora del Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios, María del Carmen Díaz Amador, aseguró que la cartera vencida con que trabajan es de apenas un 3%. No hemos notado ningún cambio en la cartera, sobre todo en la mora o en la cartera vencida de las instituciones de microfinanciamiento. Informó que en Michoacán se han entregado 24 millones de pesos a 5.000 beneficiarios de crédito, que van desde los 500 pesos a los 10.000. De ellos, el 85% son créditos para mujeres. Estos 6 millones de microcréditos están en manos de mujeres. La titular de este programa marcó como meta para este 2009 la entrega de 70 millones de pesos para Michoacán, donde los principales municipios beneficiados son Zitácuaro, Morelia, Zamora, Cuitzeo, Uruapan y La Piedad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El presidente nacional de Coparmex habló sobre la infiltración del crimen organizado entre aspirantes a candidaturas federales durante la toma del protesta de nuevo líder de esta confederación en Michoacán. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Haada, declaró que existen precandidatos michoacanos a diputaciones federales inmiscuidos en el narcotráfico. Son precandidatos a diputaciones. Pues que la sociedad michoacana no se merece eso, ¿no? En entrevista exclusiva para Televisa, el líder de la Coparmex se negó a revelar nombres y agregó que se deben extremar precauciones. Son tan conocidos que ningún partido ha sido todavía receptor de sus, digamos, propuestas, por eso son precandidatos. Hizo un llamado para que sociedad, gobierno, partidos y medios de comunicación se coordinen para hacer un frente común en contra de la delincuencia. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. El gobernador del estado habló en entrevista sobre estas declaraciones. El gobernador de Michoacán opinó sobre las declaraciones del presidente nacional de Coparmex en relación a la infiltración del crimen organizado en la vida política del país. Que el comentario que hizo, y Juan Carlos también se lo señaló, no fue en relación a un diputado local, sino a un precandidato a diputado local por un partido político, y que todos tenemos que hacer lo posible porque la delincuencia organizada no penetre la política. Durante su intervención en la 46ª Asamblea de Coparmex, se comprometió a continuar la lucha en contra del crimen organizado. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. El presidente de Fundación Televisa, Claudio X. González, consideró que la falta de una educación competitiva, pero también de oportunidades laborales, ha obligado a las y los jóvenes a unirse a las filas de la delincuencia. Generaciones, literalmente estamos perdiendo generaciones de jóvenes mexicanos y michoacanos que no están preparados para enfrentar un mundo altamente competitivo y por lo tanto que terminan en actividades manuales, informales y a veces inclusive ilegales. Hizo un llamado al gobernador del estado para que trabaje en mejorar la educación y así abatir precisamente estos índices de delincuencia. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y le invitamos a que continúe con el sitio virtual de www.mimorelia.com. Hasta la próxima.